Hola a todos, gracias por acompañarnos en el Día UNAL, un espacio que nos permite conocer los hechos más destacados de la Universidad Nacional de Colombia. La sede de La Paz inició actividades en el segundo semestre del año 2019. Desde su creación se planteó un objetivo muy claro y este ha sido ofrecer mayor acceso a la educación superior en la región Caribe y primordialmente para los jóvenes de los departamentos del Cesar, Magdalena y La Guajira. Con ese fin se ha seguido trabajando de manera conjunta con las diferentes instancias gubernamentales y eso precisamente ha permitido gestionar y lograr que sean aprobados recursos para adelantar la etapa 1, fase 2 de infraestructura, que permitirá robustecer la presencia de la UNAL en esta región. Para conocer más sobre este hecho que resulta fundamental para la universidad, hablaremos con la profesora Marcela Camacho, quien se desempeña como vicerrectora de la sede de La Paz. Profesora Marcela, bienvenida al Día UNAL. Muchísimas gracias, muy buenos días para todas y para todos. Bueno, profesora, con la asignación de recursos podemos decir que ese proyecto tiene las bases necesarias para materializarse. Por eso, y para que nos poder dimensionar la envergadura de este proyecto, quisiéramos conocer específicamente en qué consiste y qué es lo que se está planteando en la etapa 1 de la fase 2 de infraestructura para la sede de La Paz. Sí, muchas gracias. La fase 2, que sería la complementación de lo que ya tenemos el día actualmente en la sede, está compuesta por una primera planta para un restaurante que acogería alrededor de 400 personas simultáneamente y 5 naves de aulas laboratorio. Para esta etapa 1, entonces haríamos la zona de restaurante y 3 de estas naves. La zona de restaurante, pues, es muy importante porque la sede de La Paz está ubicada en el campo. Estamos entre Valledupar y el municipio de La Paz. Y por tanto, entonces, tener comida disponible de buena calidad es muy importante para la calidad de vida de toda la comunidad universitaria. Las 3 naves de aulas laboratorios, pues, constituyen escenarios de aprendizaje en esa idea de articular docencia, investigación y extensión, y incluiría y complementaría las aulas laboratorio que ya tenemos actualmente en la sede, y allí se proyectan entonces escenarios para laboratorios de innovación social, escenarios para laboratorios de imagen y sonido, para laboratorios de análisis de datos y de imágenes, para robótica. Para cartografía geomática y ciencias geográficas. Entonces, realmente complementaría en forma muy importante lo que tenemos hoy. Profesora Marcela, ¿cuál es el impacto esperado en la población de esta zona del país con la puesta en funcionamiento de esta segunda fase de la infraestructura de la UNAL sede de La Paz? Pues nosotros en este momento tenemos alrededor de 900 estudiantes de pregrado. Y ya comenzamos a hacer algunos ejercicios de posgrados en colaboración con otras sedes en esta idea de posgrados nacionales intersedes donde concurren, digamos, las experticias de nuestros colegas de otras de las sedes. Creemos que podemos duplicar y un poco más, es decir, estaríamos hablando de alrededor de unos 2.000 estudiantes de pregrado y esperamos que alrededor de unos 200 estudiantes de posgrado. Entonces, en principio, duplicaría nuestra capacidad para garantizar que nuestros 6 programas entonces pueden continuar hasta su finalización completa, pero también podemos absorber ese número de estudiantes. Profesora Marcela, son muy buenas noticias. Cuéntenos cómo se articula esta iniciativa con el proyecto educativo que adelanta la sede de La Paz. Bueno, nuestro proyecto, digamos, es ambicioso en términos de ser laboratorio de innovación pedagógica, no solo en la sede, sino para toda la universidad. Nosotros tenemos una narrativa que dice que vamos del aula convencional y laboratorio demostrativo hacia una red de aulas, laboratorio de aprendizaje, de reconstrucción, construcción, apropiación y transferencia de conocimiento y de pleno vivir. Entonces, este ejercicio es muy interesante porque la primera fase que nosotros recibimos, digamos, se pensó para un proyecto en su momento estándar, pero esta segunda fase tiene la impronta del proyecto académico. Son espacios muy flexibles, hoy los pensamos así, pero tienen la capacidad de
convertirse en algo más en 2 años, si así las necesidades de la sede lo exigen. Son espacios además de aprendizaje completamente transversales. No creemos que el laboratorio de imagen y sonido, que si bien pareciera mucho más pensado para gestión cultural y comunicativa, se quede allí, que sea un escenario verdaderamente para nuestros 6 programas, lo mismo que el de análisis de datos y de imágenes, que claramente podría ser mucho más transversal. Pero entendemos, por ejemplo, que escenarios de geografía o escenarios de ingeniería mecatrónica o escenarios de biología son transversales, porque estamos en esta idea de no solamente generar escenarios de aprendizaje desde el espacio, es decir, desde la manera como diseñamos el espacio, sino que además de eso, donde se den conversaciones inter y transdisciplinarias. Profesora, esta ampliación de la sede implica esfuerzos en otros escenarios. Por ejemplo, un tema que preocupa mucho en la universidad es el incremento en el número de docentes. ¿Cómo se está preparando la UNAL Sede La Paz para esta exigencia? Bueno, muchas gracias por esa pregunta, porque estamos muy felices con las primeras llegadas de nuestros docentes. Nosotros en el año 2020, en enero del 2020, lanzamos un concurso de méritos para, en su momento, únicamente 16 plazas, teóricamente para cubrir el primer año de la mayoría de nuestros programas. Desafortunadamente, por la pandemia, nuestro concurso docente quedó suspendido y lo pudimos reactivar un año después, en enero de este año. Entonces, un ejercicio que hicimos fue que efectivamente se hicieron las evaluaciones de las hojas de vida y quedaron los ganadores, pero quedó un grupo muy interesante de personas en los listados de elegibles. Afortunadamente logramos convencer al nivel nacional de que era muy importante poder absorber este recurso humano también. Y entonces, abril del año entrante, esperamos tener una planta de más o menos 40 docentes y ya haber abierto nuestro segundo concurso docente, que va más o menos por unas 15, 16 plazas, para llegar a, ojalá, hacia final del 2022 a tener alrededor de 60 docentes. Y quiero aquí hacer una precisión. Serán 60 docentes de dedicación exclusiva y todos con calificación de doctorado. Es decir, ya hoy somos proporcionalmente la sede más calificada de la universidad y seguramente vamos a ser la universidad más calificada de la región. Y entonces eso es muy importante, porque vamos a tener capital humano y capacidad técnica que no existen en este momento y que permiten entonces verdaderamente proyectarnos ambiciosamente en ese acompañamiento de la transición económica de la región. Profesora Marcela, hablemos un poco más de las obras que se tienen previstas. ¿Cuándo finalizarían? ¿Cuándo se tiene pensado que se pongan en funcionamiento esos nuevos espacios? Bueno, estas obras se van a hacer, 56 mil millones de pesos los aporta un mecanismo que se llama Pactos Regionales, y específicamente el Pacto Funcional César La Guajira. Estos son dineros que destinó el Departamento Nacional de Planeación para apalancar la región, y 24.333 mil millones los va a colocar la universidad dineros de inversión. Nosotros la semana pasada, nuestra rectora, la profesora Dolly Montoya, firmó el contrato y nosotros ya iniciamos con todo lo que son las previsiones administrativo-legales que este tipo de contratación requiere. Esperamos estar ya iniciando todo lo que son los pliegos y licitación, porque lo vamos a hacer por un mecanismo que se llama administración delegada. Más o menos en marzo esperamos estar ya, entre marzo y abril, adjudicando ya a la compañía ganadora la obra correspondiente. Y esta figura de administración delegada es interesante porque, si bien está proyectado para más o menos 24 meses de construcción, este tipo de figuras, si se hace correctamente y logramos verdaderamente que todo fluya, esperamos poder cumplir con este periodo, pero ojalá hacerlo en un tiempo menor. Aquí no solamente la calidad de la construcción, sino el tiempo que dure la construcción es importante, porque ustedes entenderán que ya tenemos la primera fase. Nosotros estamos funcionando este semestre, hemos tenido
presencialidad, más del 50% de la comunidad está participando y el semestre entrante la apuesta es por presencialidad completa. Entonces eso exige que realmente seamos muy juiciosos con los tiempos y que ojalá en 24 meses estemos verdaderamente entregándole al país esta infraestructura. Bueno, profesora, ya vamos finalizando. Yo quisiera preguntarle, concluida esta primera etapa de la fase 2, ¿qué tiene? ¿Cuáles son las apuestas de la sede de La Paz a mediano plazo? Bueno, nos interesa la etapa 2, ¿no? Entonces, realmente nosotros ya iniciamos, ya estamos en este momento haciendo los ajustes de presupuesto para poder acceder a otras fuentes de financiación. La sede está en un municipio que es un municipio PEDET. Estos son municipios que tienen una normatividad especial y es muy atractivo lo que se denomina obras por impuestos. Entonces nosotros ya empezamos primero a actualizar lo que son los presupuestos, pero a identificar una serie de actores regionales y nacionales que pudieran estar interesados. Nos interesa también lo que es cooperación internacional y por supuesto está proyectado dentro de la inversión de la sede garantizar que podemos etapa 1 y etapa 2, es decir, toda la fase 2 completarla. Y esta fase 2 incluye también una obra que no he mencionado y es un coliseo multipropósito donde podamos no solamente tener actividades deportivas, sino actividades culturales y por supuesto actividades académicas donde se requiera un alto aforo. Entonces estamos ya, digamos, los procesos se están haciendo de forma simultánea porque el escenario ideal sería que la fase 2 quedara completa en el periodo que hemos mencionado. Y estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo para que así sea. Bueno, de esta forma hemos llegado al final de este programa. Profesora Marcela, gracias por aceptar esta invitación y dejarnos hacer parte de este momento que es tan importante para la universidad y en especial para la sede de La Paz. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y pues muy complacidas de poder compartir esta buena noticia con toda la comunidad. Que tengan un muy buen día. A todos ustedes, gracias por conectarse con este espacio. Nos encontramos en otra oportunidad para seguir al día con todo lo que sucede en la Universidad Nacional de Colombia. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de Nación.